Lluvia, 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 lluvia. Acá ya ni llueve. Me puse el impermeable, güey. Mejor me lo quité. Me iba a dar mucho calor. Ay, ojita, no te hubieras quitado la chamarra. Es que luego así pasa. Parece una ola de lluvia. Se quita. Ahorita lo que me hace falta insurgente son los edificios y los árboles. Se vino con todo. Bueno, pues es por eso que se necesita llevar siempre con uno de los impermeables una vez que ya empiece la lluvia. Los de los valores no tienen valores aquí estacionados en el ciclocarril. Vaya locura. Ya en la ciclovía emergente eje 4. Cálmate, pinche ojo. Tampoco sí, ojo. Sí, a huevo, papi. Nada más baila un poquito. Acá con el manubrio. Apenas. Los charcos se forman. Bueno, pues ya saben las recomendaciones al rodar con lluvia, muchachos. Luz delantera blanca, luz trasera roja, impermeable para los el pecho, protegerlo, la espalda, y un pantalón impermeable, ya que estas lluvias repentinas, puta, están buenas en esta temporada, a partir de la temporada de lluvias de verano en julio. Es que aquí ya pasó lo más perro, ¿no? Bueno, después de la tormenta siempre llega la calma, pero después del ojito no hay nada. No te asustes. Levanta piecitos, viene otro volardo. Listo. Servida.
¿Qué andas, acá? Ese milagro que andas tan tranquilito. Sin gente, digo. Hola. Ya venía a Cuauhtémoc. Odio pasar por estas cosas de metal. Con lluvia es algo terrible. No se los recomiendo. Tratemos de evitarlas. Igual con llanta delgada 700 es medio nerviosa la bici. La línea 3 del Metrobús va en chinga. La expansión, ¿verdad? Bueno, Avenida Cuauhtémoc nos sube hasta Avenida Coyoacán. No, hasta Coyoacán a Centenario. De ahí hasta Coyoacán de volada. Y acá igual puedes tomar División del Norte. Siempre tengan en mente que cualquier cochista que salga en una intersección o calle no va a voltear. Los vi muy distraídos, no le quise arriesgar. Cuando vean que un cochista quiere incorporarse desde segundo carril para dar vuelta, piensa, pero siempre, que no te va a ver y que no te va a dar chance, ni va a reducir la velocidad. Es mejor, con calma, llévatela. Mide su distancia y trata de hacer contacto visual. Chamaco. Oigan, y ahora con lo de la sana convivencia, cuando estos perros cochistas se encabronen y se quieran partir la madre, ¿qué? ¿Va a ser partida de madre con sana distancia? ¿Se bajarán acaso? Vaya locura. ¿Se seguirán pasando los altos? ¿Porque sí? ¡Cochistas! ¡Todos son unos ascos! ¡Todos son unos perros! ¡Vaya locura! Bueno, voy acá con el Oscar en la Portales, calle Antillas y Repúblicas. Atrás del metro Ermita. Cámara, carnal, es ciclovía. Se me viene valiendo madres. Tengo que hacer una entrega. Cochista. Ve izquierda, carnal. Siempre avisar de tu paso, movimientos y demás. Más vale. Ahora resulta que están trabajando los muchachos de la secretaría. Los que sí me sorprenden, que estoy viendo que realmente están trabajando, son los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Vialidad. Ellos sí, estoy sorprendido, la verdad. Porque les haces un reporte, no sé, un cochista metido en ciclovía. Sacas la foto, le das la avenida o la calle, la entrecalle, y te responden, ¿no? Se dirige oficial para sancionar. Y sí, llegan y al lugar hasta se sacan foto y todo.
Eso está bien. Vigilante cuando bajes velocidad en un semáforo. No sabes si un cochista venga y se quiera pasar el alto. Entonces lo mejor es barbilla al hombro, ver. Y si es preciso, hacerte un lado. Porque hay unos que ¡fum! Se pasan sin más. Bueno, yo voy a hacer un delivery aquí en una tienda comercial. Vamos a recoger algo. Después, a recoger más cosas con los chicos de Solo Bici y luego con el Oscar. Necesito que me preste una grasita. Aquí yo me meto. Peso el chingo. Hasta parece que traigo una sandía. Listo, muchachos. Voy a tomar ciclocarril. Ese es el detalle. No siempre tienes que tomar vialidades altamente cochistas. Las calles secundarias son el mejor amigo del ciclista urbano. En serio. Ven y vuelvo a salir a universidad. De volada. Sin necesidad de cruzar ejes viales, rotondas. Porque, por ejemplo, en universidad, lo que hace esto es, se divide y ya llegas a eje 6 y ahí se corta. Y a fuerza tienes que dar la vuelta, integrarte, cosas así. Y si tomas vuelta a la derecha en Pilares y luego das vuelta en Uxmal, te sigues por esa que es ciclocarril y ya de ahí te vuelve a sacar a universidad en una zona más tranquila. Si se dan cuenta, yo pedaleo afuera y adentro de la línea, afuera de ese carril, adentro de esta. Ah, sí traigo una sandía, literal. Contaminado. Se siente mucha contaminación. ¿Qué hacer en caso de contaminación? Bueno, lo que yo recomiendo es bajar el nivel de intensidad de pedaleo. Así evitas respirar o exhalar más. Inhalar más, perdón, el contaminante. Utilizar una mascarilla que tenga filtro de carbón activado o filtro EPA. Eso hace un parote. Tus pulmones te lo van a agradecer. La neta. Se la... Todo el carril y todavía el segundo. Cochista. Ojo, tranquilo. Me hacen enojar, muchachos. ¡Qué amabilidad! GNP seguros, vaya locura. Bueno, pues pasó algo que no tenía que haber pasado. Y todo por confiado. Y todo por no querer comprar la pieza para revisar la cadena. Se dañó el Sprock, el cassette. Los piquitos ya se hicieron picudos y eso provocó que se me patine la cadena. Pensamos que se iba a acoplar, que iba a estar bien, porque todavía se veían bien, pero no, en realidad no.
En realidad ya se me patina la cadena cuando le ejerzo fuerza, porque el piñón ya no acopla bien con el eslabón. Y bueno, pues conseguí un mejor cassette, un cassette alivio, 9 pasos, que ahorita se lo vamos a pedir que lo instale Oscar. No es tan complicado. Ya luego me voy a aventar a hacerlo yo. ¿Oyeron? Como que crack, salta. Entonces vamos a cambiarlo. Ya lo quiero hacer yo, porque así me evito la fatiga de ir hasta allá a la portal. Nada, es que no tengo el kit de herramientas, el extractor, todo. Y hay buenos kits para eso. La verdad es que ya no le voy a jugar al vivo con eso. Y voy a estar checando. Ya pedí mi medidor de cadena para que cada mes, así como religión, el primero del cada mes, a revisar el desgaste de la cadena. Si ya veo que da indicios de que apenitas entra, ni de loco, ¿eh? Bueno, ahora estoy probando la bicicleta para que se adapte la cadena y vea a Oscar qué show. Bueno, estoy haciendo los cambios, jugando con ellos para que se acople y ya Oscar me diga qué show. Pues qué maravilla que ya quedó. Me está dando mucha lata. Tenía miedo de dañar la cadena nueva. Aunque traiga su porquería china, pero bien que le mete la pata. Bueno, vamos a hacer una entrega acá del otro lado del charco de Tlalpan. Andan sanitizando. Cancha de Tlalpan. Pues ya de volada, nada más era cosa de cruzar Tlalpan. Ya vas ratoneando, metiéndote entre callecitas y sales de volada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, aquí está tu pedido. Va que va. Y pues es todo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, pues bueno, entregado el pedido. Esta calle es secundaria, va paralela a Calzada de Tlalpan. Eje 5. Una vía que se puede convertir en ciclovía temporal. Ya que G4 no ha sido tan viable.
Listo. Pasamos, Tualpa. Atascados, cochistas, vaya locura. La nueva normalidad, el tráfico cochista ha regresado en circuito. Pues muy a gusto esta tarde para pedalear, muchachos. 26 grados, ya terminando poco a poco el solecito duro. Mucho nuevo ciclista ve en las calles. Eso es bueno, pero tienen que sabérsela un poco. Justo por eso estoy armando un videito con la realidad de cómo ser ciclista urbano en la capital cochista de México, muchachos. No, la realidad, lo que es enfrentarte con calles horribles, cochistas, cosas así. Bueno, pues se soltó un aguacero, se aguantó, no me tocó. Qué bueno. Muchos cochistas, güey. Se avientan, ponen jeta. Carajo, tienes la preferencia en la vía. Vaya locura. Cuando pedaleemos con lluvia o después de lluvia, tratemos de tomar alguna ruta que conocemos para saber dónde están los giros, inclusive los baches. Es una parte importante. Nunca me voy a cansar de decírselo. Se equivocaron de dirección. Era del otro lado. Perdón, compadre, me equivoqué. Resulta que es acá en la esquina. Vaya locura. La verdad es que yo, en cada consejo que te doy, te lo digo porque ya he sufrido a lo largo de estos 15 años como ciclista urbano. Ya he sufrido esos detalles. Benditas salpicaderas. Hay personas que no les gustan, dicen que se ven feas, pero te hacen un paro para no ensuciarte la ropa o los impermeables llenarlos de grasa. Chulada. De vuelta en la capital cochista desde el casco, muchachos. Empieza a regresar la normalidad. Ya empiezan a instalarse los tianguis y demás. Se reactiva todo en el mero pico, ¿va? Es lo que dicen, ojo. Es lo que dicen. Viene moto el tiro. Les vale. Cuidado con las intersecciones. Ya, Dati, ya estás ahí.
doble, doble sentido. Pues sí, el secretario de movilidad, Andrés Layún, no dice nada. No dice si sí va a ser bidireccional, no se pronuncia nada. Salió su vocera, Arely Carrión, diciendo que sí. Y luego ya no se escuchó más, diciendo que no. Entonces, la verdad, úsenla con precaución, porque el gobierno no está haciendo bien las cosas con la ciclovía emergente de Eje 4 Xola. Pues se viene la tormenta. Ya si me agarran el camino, ni hablar. Me paro y a ponerme impermeable. Ojalá que Dios Tlaloc me deje llegar. Me ha mojado muchas veces. ¡Iba a caer en el bache! ¡Madres! Viene así. Ya me tocó la oleada. Ese DHL viene manejando bien enfermo. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y Más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías, e Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.